están, amigos conectados? Un saludo súper especial desde la cocina de H&M Repostería para todas las personas que se conectan a nuestro programa de Aupur Televisión, el programa Conectados. Así que hoy vamos a aprender a decorar una deliciosa torta de temática de Halloween y para eso vamos a hacer una cubierta de ganache de chocolate. A continuación, los ingredientes. Vamos a utilizar lo que son 150 gramos de chocolate de leche, 300 gramos de chocolate oscuro y también vamos a utilizar 300 gramos de crema de leche. Esos ingredientes, los tres ingredientes que tenemos acá, los vamos a agregar a un recipiente plástico si lo vamos a fundir en microondas o si es para hacer en baño maría, lo vamos a agregar en un recipiente que sea metálico. Lo vamos a llevar a fuego, que este recipiente no toque el agua, sino que con el vapor de ella se vaya derritiendo el chocolate. En este caso ya yo fundí el chocolate, lo hice en el microondas y esta es la textura que debe tener esta ganache de chocolate para cubrir esta torta. Vamos a mezclar súper bien y luego vamos a utilizar nuestro colorante. Va a ser un colorante a base de agua. Vamos a agregar varias gotas para que podamos tener una consistencia o un color deseado. Vamos agregando y vamos mezclando. Perfecto, en este momento ya tenemos entonces nuestra ganache de chocolate con el color deseado que tenemos, que es un color negro, que es el que necesitamos en este momento para decorar nuestra torta de Halloween. A continuación lo que vamos a hacer entonces es empezar a agregar nuestra ganache para que pueda entonces iniciar el cubierto. Vamos a agregar un poco, entonces vamos a agregarle poco a poco y vamos a ir cubriendo. Después de tener nuestra torta, de cubrirla, de colocarle toda nuestra crema o la crema que veamos suficiente, con ayuda de un raspe vamos entonces a pulir. En este caso vamos a colocarlo y vamos a traerlo suavemente. En este momento ya tenemos nuestra torta cubierta totalmente de negro y lo que vamos a hacer es lo siguiente: lo vamos a llevar a la nevera aproximadamente por 10 minutos o cuando veamos que ya esta cubierta se encuentra dura para poder seguir decorando. Yo tengo por acá un stencil, esto es un acetato. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a buscar el lado que esté más pulido, lo vamos a colocar de esta forma y lo que vamos a hacer es agregarle de nuestra crema de mantequilla y procedemos a decorar. En este caso yo voy a agregarles por acá en la parte de nuestra stencil. Lo que hacemos es que vamos a pasar con la ayuda de una espátula, de algo. En este momento ya hemos sacado nuestro torta de la nevera y lo que vamos a hacer es a proceder a quitar el acetato con muchísimo cuidado para que no se nos vaya. Y así es como ya nos está quedando nuestra torta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarles la parte de arriba para tener. Y de esta forma ha quedado nuestra torta de Halloween, así que un cordial saludo para todas las personas que ven el programa Conectados y la invitación es para que sigan súper conectados a nuestro programa porque vamos a seguir haciendo muchísimas recetas. Así que un saludo súper especial para toda mi familia en la vereda de Arenales, para todos mis amigos y un saludo también súper especial para nuestro equipo de trabajo de Aupur Televisión. Muchísimas gracias.